Ha sido llamado a la presencia de Dios, nuestro Padre. Así pues, es la salvación de los hombres. Concede a tu servidor, Abelardo Gutiérrez Alanya, que ha salido ya de este mundo, alcanzar la eterna bienaventuranza. Te lo pedimos, por Cristo tu Hijo. Respondiendo al Salmo con la siguiente antífona. El Señor es mi pastor. Abelardo Gutiérrez, Alanya, mi mamá y todos nosotros, nuestros hermanos, los hijos, estamos muy agradecidos por el cariño del público, de la gente, y también estamos agradecidos con mi papá porque él ha hecho muchas cosas por nosotros. Ha luchado y siempre ha salido adelante. Nos ha permitido tener una buena vida con él, quizá no con grandezas, pero siempre teniendo lo más importante: amor, valores, educación. Y nosotros siempre, toda la vida, vamos a estar agradecidos por eso, porque mi papá siempre ha estado con nosotros y nos ha dejado ser libres, nos ha apoyado en todas las decisiones que hemos tomado. Esta pérdida, no, su partida nos genera mucho dolor, mucha tristeza, pero aún así nosotros tenemos en nuestros corazones todas las cosas buenas, todos los momentos tranquilos, ¿no?, que hemos pasado con él. Entonces queremos recordarlo así y queremos que todo el público lo recuerde como él ha sido: una persona muy carismática, alegre, espontánea, muy divertida, que siempre ha tenido bastante llegada con el público, ¿no? Y como siempre, él ha dedicado toda su vida a la música. Entonces eso es lo que va a quedar para todos nosotros, no solo para la familia, sino también para el público. Va a quedar el legado de su música y lo vamos a recordar nosotros como lo que ha sido: un padre amoroso, un padre trabajador, una persona luchadora. Hasta el final, mi papá, aún enfermo, él ha seguido trabajando, ha seguido haciendo sus cosas porque él nunca se ha dado por vencido. Entonces nosotros tenemos y vamos a sacar esa fortaleza igual, ¿no?, que él. Eso sería todo por decir. Nosotros, la familia, estamos muy agradecidos con todos, con todo el público. Y papito, algún día nos vamos a reencontrar todos. Te queremos mucho, siempre te vamos a amar y nuestro abrazo está en el cielo. Gracias. Abelardo Gutiérrez, presente. Abelardo Gutiérrez, presente. Abelardo Gutiérrez, presente. Palmas.
Siempre pongo a Abelardo Gutiérrez Araya. Siempre te recordaré en ocasiones que era grabado en el pueblo. Chao, Tombo. Abelardo Gutiérrez Tombo. Presente. Abelardo Gutiérrez Tombo. Presente. Abelardo Gutiérrez Tombo. Presente. Palma, palma para Tombo. Cámara, cámara. Ella ha conversado con nosotros, obviamente ha lamentado la muerte de su padre, pero se queda contigo, porque sabe que todo ha dejado un gran legado, ha sido un buen padre, ha preferido oficialmente que es una vida, tener a sus siete hijos y hacer sus profesionales. No hablar con la prensa, sin embargo, Cintia se mostrará la más fuerte de las hijas. Ella ha conversado con nosotros, obviamente ha lamentado la muerte de su padre, pero se queda contigo. Ella se queda con el corazón partido, pero por Cintia sabemos que se queda a la vez contenta, de que luchó hasta el final, de que siguió en contacto con sus seguidores y que su música lo mantendrá presente. El ají presente con Tombo. ¡Bravo! La victoria, Chancombe, presente. El ají con Tombo. ¡Cae el fino, San Cosme! La victoria, Pamplona, presente con Tombo. Se han apersonado a este momento. Los amigos cercanos, seguidores de mi papá, que es una persona que es un ícono de la música. Ey, no se metan, pues. Padre. Y realmente estoy muy, muy apenada, muy triste, porque el día de hoy mi papá parte. Pero también estoy, de cierta forma, me reconforta saber que va a estar tranquilo, va a estar en paz. Acompañados a toda mi familia, agradecemos a todos por sus muestras de cariño. Y también decirles que mi papá, el legado musical que él marcó ya sigue.
va a seguir vigente siempre y siempre va a estar presente en todos nuestros corazones, mi padre. Y espero que nunca se olviden de él. Muchas gracias a todos. Gracias. ¡Fuerte la palma para Tongo! Un paso atrás, por favor. Mi tía es una de mis hijas. Por favor, señores, señores, por favor. Hay que mantener su distancia, ¿sí? Por favor. Sí, lo hemos visto. Hay que respetar a los animales. En la cultura no nos dejaron entrar. Bien, con su permiso vamos a proceder a descender el perro. Bien, mantengamos la distancia, por favor. Señores, por favor. Perdón. Sí. Humilde. Está la señora Gladys Lucinto, está la señora familia, los favor. Siete hijos de Tongo presente. Muy pequeño y muy cariño. Cántalo, cántalo. No tenía padre, solo tu padre. Porque hay Dios mío. Sin embargo, él hasta el último momento de su vida, como les decía a su momento, como les expresaba, él siempre ha trabajado, ha luchado y ha seguido cantando porque eso es lo que a él más le ha gustado hacer en la vida, ¿no? Amaba la música y hasta el último momento de su vida él ha estado trabajando, ha estado cantando. Y pues nosotros estamos muy tristes, muy apenados, pero también tenemos presentes en el corazón que papá ya está mejor, está descansando y ya está en el cielo con Diosito. Y yo sé que él en este momento está tranquilo, porque nosotros también así lo vamos a estar tranquilos y vamos a recordarlo siempre, vamos a amarlo siempre y solamente decirles nuevamente muchas gracias a todos por estar presentes el día de hoy. Gracias. La victoria, Pamplona, presente con Tongo. Se han apersonado a ese momento. Los amigos cercanos, seguidores de mi papá, que es una persona que es un ícono de la música. Ey, no se metan, pues. Padre. Y realmente estoy muy, muy apenada, muy triste, porque el día de hoy mi papá parte. Pero también estoy, de cierta forma, me reconforta saber que va a ser tranquilo, va a estar en paz. Acompañados a toda mi familia, agradecemos a todos por sus muestras de cariño. Y también decirles que mi papá, el legado musical que él marcó ya sigue, va a seguir vigente siempre y siempre va a estar presente en todos nuestros corazones, mi padre. Y espero que nunca se olviden de él. Muchas gracias a todos. Gracias. ¡Fuerte la palma para Tongo! Un paso atrás, por favor. Mi tía es una de mis hijas. Bien. Como médicos. Que se caiga.
Por favor, señores, por favor, hay que mantener su distancia, ¿sí? Por favor. Préndale ese. Ya no lo van a reclamar. Sí.